Buenas tardes, compañeros. Pues estamos aquí en Sierra Brava. Hemos venido a hacer un par de noches aquí en Sierra, en la zona del estrecho. Vamos a ver qué tal responden. En principio, así a simple vista, la actividad no, pero vamos, la gente está diciendo que está saliendo bastantes peces. Y pues nada, os iremos diciendo, contando poquito a poco todo lo que vaya aconteciendo. En principio vamos a hacer la sesión y vamos a pescar con, como siempre, con Superbike. Y antes de sondear, pues lo que vamos a hacer va a ser tirar las cañas. Nos han aconsejado que aquí pesquemos bastante cerca porque tenemos unas filas de árboles sumergidos como a 50 metros, una cosa así. Entonces vamos a meter el barco, vamos a tratar de localizarlas y creo que vamos a pescar al agua. No vamos a yo creo que ampliar el barco, salvo que hagamos una zona muy limpia y por tirar una que se vaya un poquito más lejos. Pero en principio creo que vamos a pescar cerca y solamente vamos a ampliar bolas. Solo y exclusivamente bolas, no vamos a ampliar nada más. Así que bueno, pues os iré contando todo lo que vaya pasando. ¿Vale? Venga. Aquí están ajetreados, montando. Puestecito este está bastante bien. A ver, ¿qué bajo yo? ¡El perro! ¡Kenzo, quítate de ahí, chiqui! Vale. Espérate. ¡No chuta, eh! No. La primera de la sesión. Ya cayendo el sol. Siguen vivas de cojones, eh. Wow, wow. Se nota aquí algo, Manolo, de los pelos de la escalera, ¿eh? Manolo, como no te vengas tú para acá, yo no puedo ir hasta aquí. Ya, levanta. Mira lo que pesa. Fíjate, la carpa esta. ¿Eh? Buenos días, chicos. Estamos amanecidos ya. Bueno, vamos a ver, pequeño resumen. Anoche cogimos cuatro carpas entre la tarde y la noche y hemos perdido otras cuatro, como es normal en las encinas. Es muy, muy, muy complicado. La sonda no detecta las encinas, lanzamos, creemos que está todo bien, pican, están metidas dentro ya de las encinas, o sea, estamos lanzando dentro de las encinas ya. Y es que el problema es que no se ven. Ha subido, por lo visto ha subido mucho,
y no se ven las encinas. Se ven las que están, bueno, las de las más superficiales, las más arrimadas a la orilla, pero en cuanto te retiras 40, 50 metros ya no se ven. ¿Qué más? Estamos pescando sobre unos 11, 12 metros. Y estamos pescando a, en concreto, pues vamos desde los 30 metros hasta los 105. O sea, estamos pescando varias y a ver si tenemos suerte y no, claro, y dónde cae, pues no hay encina. Así que hemos vuelto a cambiar dos o tres cañas y vamos a ver qué nos depara el día de hoy. Ya os digo, está la cosa, y eso de, no sé, 50, 60 picadas, como me han estado diciendo, pues no sé. Hombre, la verdad es que nosotros estamos, las cuatro que hemos cogido han sido carpas decentes y no hemos metido ni pizquita de semilla, nada más que un poco de bola y se acabó, y no estamos metiendo otra cosa. Entonces quizá, bueno, pues la gente se queja de que sacan muchas pequeñas y tal, pero que es normal, pues no eches semilla y no cogerás pequeñas. Entonces creemos que está dentro de lo normal. Haber podido coger 8 carpas ayer medio decentes, pues bueno, pues entra dentro de la lógica de que estás pescando buscando las carpas de ese porte. Por eso ni semilla ni nada de nada, nada más que bola y bola y bola. Y bueno, y atinar con el cebo, eso es lo que hay. O sea que hemos hecho unos cuantos cambios ahora y a ver qué nos ocurre. Vale, venga, pues hasta luego. Ya se metió. Viendo, está agarrando ya la puntera. Se perdió. Ahora sigue la otra. Te la puedes dejar otra vez. Thank you.
No, no, es que aprietan, ¿eh? Pero es que se va, está yendo adelante. Pero es que ahí, ahí. Que hemos pillado el agujero. Sí, sí. Completamente. ¿Cuántas pilas llevamos? Llevamos muchas pilas de una hora. Pues eso es lo que nos, eso es lo que nos libra. Van bien para aquí esos plumitos. Ya, levanta. Manolo. Venga, tírate al agua. Pero si no sabes, grabar el sitio. Que se te pone en torno el perro, es que no. O el chico que viene para caer, ya, a tocar. Yo lo veo, ¿eh? Pero yo lo voy a la tocar. No, no, pues no, arrea un poco, ¿eh? Si se rajó, hostia, pelina, dice. Abrela un poco que la raja. Esta anda que no ha salido veces. Voy a echarle donde la herida esa que tiene donde la herida. De momento, la más chica de la sesión. 4 o 5 vividos. Y anda una trasera.
bastante de tiempo. ¿No la ha cogido? Otro más. En las encinas lo he perdido. Una royalita. No sé qué hora será. Naranjas son ellos. ¿Qué te he dicho? Que te iba a bañar. Sube para arriba que hay silencio. Recoge estilo. Yo creo que es la misma por la boca. Pues. ¿Tiene la labios abajo morado? Sí. ¿Por dentro? ¿Tiene algo por dentro morado por abajo? Sí. Pues es la misma de ayer. Es la misma de ayer. ¿Cuánto que la has visto? ¿Cuánto que la has visto ahorita esta? Sí, la de la boca. Es la misma. Fina. Vamos de charla y picada. Ya están las encinas. Y estamos sacando otra línea. Que la tenías que haber levantado.
agua, muy bien, que nos estorba. Ahí, déjalo ahí, muy bien, fuera del agua. Tampoco es tan grande, parecía más. ¿Cómo que la cabeza mate? La cabeza es... Parecen todas. Es que son todas iguales.
yo que pasan por bandada. Chicos, que ya se ha acabado. Ya nos vamos para casa. Dos días, 48 horas. Y hemos tenido 24 carpas fuera, 9 de más de 10 y 17 perdidas. O sea que, bueno, pienso que ha estado bastante bien. Y 30 euros en plomo, 30 o 40 euros en plomo por lo menos. O sea que porque mucho enganche, aquí hay que pagar la novatada en Sierra Brava y sin barca ni sonda que marcase las encinas ha sido, bueno, pues terrible. Cada dos por tres hemos estado perdiendo los montajes y bueno, montando, tirando otra vez, pero era donde había picadas y bueno, pues había muchas veces había que arriesgarse. Así que nada. Espero que os haya gustado el vídeo y nada, hasta la próxima. Venga, hasta luego.